Buen día, Tania. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas? Ya sabes, aquí comprobando el audio. Hola Tania, gracias. Buen día, buen día. Good morning. Good morning, Luca. Bonito día. Good morning. Buenos días, buenos días. Good morning, Melanie. Good morning, Melanie. How are you?
Good morning. How are you? Thank you, Melanie, that you are fine. I'm fine. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello. How are you? So here, preparing everything that is ready for that. We have a good class. So just Alan, Arodi, Luca, Melanie, Tania. We are so few. So let's see if we are waiting for that. So let me check if let's prove. The book. Ustedes me dicen si me escuchan bien, por favor. No sea que esté yo habla y hable y hable y habla. Entonces estoy aquí para probar el disco. Entonces déjenme aquí buscar dónde andamos, aquí andamos. ¿Se escucha bien, Alan? Muchas, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar en el libro. Sí, claro, tenemos que iniciar con el libro. Entonces, si no lo tienen todavía, no se preocupen, ya saben, se acuerdan. ¿Cómo hacíamos cuando no te contábamos con el libro? Toman anotaciones en su libreta y eso es lo que me van a mandar como evidencia. Y ya saben que en cuanto tengan su libro, pasan toda la información. Pero quiero ver si escuchamos. Supone que ahorita ya lo deben de estar viendo. En lo que vemos si van entrando más compañeros. Y ahora quiero ver si se escucha. Entonces vamos a ver. Cherries. No sé si lo escucharon allá, porque yo no lo pude escuchar aquí. No sé, déjenme ver. Cherries. Ok, ¿lo escucharon? ¿El cherries? Peppers, Ok, thank you. tomatoes, cauliflower, cabbage, grapes. Ok, entonces espero que tanto escuchen el audio como me escuchen a mí. Que espero que así podamos trabajar y no tengamos ningún problema. Entonces, para que entonces así vayamos arrancando, ¿no? En lo que van entrando los demás, porque pues hoy con que tenemos dos ligas, puede que se confundan a cuál tienen que entrar, pero esperemos que ahí vayamos entrando. Entonces, so, thank you for being here to the class. So, let's start working. So good, so nice. So, let's see. I want to share with you my plan of activities. So let me find my plan. Okay. Como ustedes saben, siempre tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a tratar y vamos con nuestro primer plan. Entonces, aquí lo tenemos, comparto con ustedes. The topic, food, drinks, and food art. So, objective, reconocer vocabulario relacionado a comida y bebida al identificar sustantivos contables y no contables. Vamos a ver. Aquí Melanie me está preguntando, ¿cómo sabemos cuál debemos entrar? Pues bueno, se supone que ahí tiene que decir si es para avanzados. ¿Se acuerdan que hay uno con el que dice que va a ser de todo el día? Y se supone que estamos aquí en el salón. Entonces, avanzado nos quedaríamos con aquí, con el salón de todo el día. Y Miss Ali lo que hace es que activa el otro enlace, que ha de decir básico. Supongo que así tiene que estar en EDUCAP.
Si eso es a lo que te refieres, Melanie. Ok, plan de trabajo. ¿Qué nos toca hacer? Ahí tenemos todas las actividades. Tenemos de introductory activity. Recuerden, por favor, es importante participar en clase. De esta forma puedo escuchar tu pronunciación y saber que me estás poniendo atención. Anotar toda la información importante en su libreta. Ya saben que muchas veces les pido evidencia no solo de libros, sino de su libreta, lo que llegamos a anotar. Y iniciaremos con una actividad introductoria. Trabajaremos hoy vocabulary, pronunciation, listening, writing, pues como siempre todas las habilidades que conlleva el inglés. Y estaremos con el cierre, tomarle una fotografía, agregarle un documento de Google Docs y ya saben que colocar el link de del documento en la plataforma EduCap. Entonces, ¿cuál va a ser el producto? Listen to instructions, que ya saben que las indicaciones son muy, muy, muy importantes, identificar qué es todo lo que nos pide. Read and understand specific and general information. ¿A qué me refiero ahí? Vamos desde la indicación, la comprendí, hasta ir a lecturas, la comprensión de información con más detalles para poder resolver ejercicios. Give information about any reading comprehension es en el tanto. Pueden ustedes hacer de forma oral el dar la respuesta o redacción. Write ideas using vocabulary and structure. Ya saben, redactar información desde una oración hasta que empecemos a formar párrafo. Eso sería. Y luego es importante la forma de calificar o cuánto va a equivaler mi calificación de acuerdo a lo que yo entregue. Entonces tenemos 10, que es participación en las actividades, entrega de trabajo presentable con actividades completas, libro y libreta. 8, participación en las actividades, pero entrega trabajo presentable con actividades completas, pero nada más entregó el libro. Porque muchas veces no sé por qué razón luego se les olvidaba compartirlo de libreta, entonces sería 8. Y 6, que participaron, pero llegaba a ver luego ejercicios inconclusos en el libro, que luego me preguntaba por qué, si hubo algún problema en internet, si saben que también la clase está grabada, etcétera. Entonces ahí ya sería 6. Entonces ya hemos trabajado la gran mayoría. Pero pues ustedes saben que cualquier cosa pues, surge. Ya saben que el Liga de Apoyo Técnico es soporte ver, que ahí lo tienen. Ustedes le dan enlace y le manda clic a la información. Y pues si no hay alguna otra duda, pues vamos a start working with English. So, let's see. Welcome, Valentina, Joselian, Nicole. Welcome, welcome to the class. And so let's start. And let's start with that introductory activity. So please, food and drink. Can you list on your notebook, please, all the food that you remember in English, all the drink that you remember? Don't look in the translator book, etc. So try to list all that you remember. Tratemos de no recurrir a apuntes, traductor, diccionario, lo que tengamos ahí cerca, sino las que recuerdo, que tengo ahí en mi mente. Nos vamos a ver qué tanta todavía retención de información tenemos. So please, all the food that you remember on your notebook, all the drink words that you remember. So I'm going to give you 3 minutes, please, that you list all of these words, please. So 7:41. So 7:44. We start checking. Okay, 3 minutes, please. List all the food words, all the drink words that you remember in these 3 minutes, please. Okay, so let's start writing, please.
Okay. Ready? 1 minute that you list all the words that you remember for food and all the words that you remember for drink. Okay? So when I say a word, you are going to start writing by the chat, or you can say the word. So stop, please. Can you share your words? Please, if you're so kind, can you share your words that you remember? Food words, drink words, please. Can you start sharing with the class? Podemos comenzar a compartir con la clase. ¿Qué palabras recordé? Come on, come on. You can do it. Almost everyone can say one. Okay, Luca, very good. Hot dog, perfect. Excellent. Hot dog. Thank you, Luca. Thank you, thank you. Okay, what other? Come on, come on. What other word? Pizza. Very good. Thank you. Excellent. Pizza, very good. Hot cake, chicken, perfect. So let's try English words. Wine, okay. Perfect. What other? What other? Okay, thank you, Joselian. Wine. Se nos van luego los deditos muchas veces. Juice. Very good. Okay, this. Wine is here. Wine. Juice. Any juice. Orange, apple, watermelon, etc. Pineapple. Okay, milk. Soda. Very good. Milk. Soda. Okay, thank you. Okay, very good, thank you. What other words do you remember? Food, drink. What else? Chicken wings, okay. Chicken, so, wings, okay. What other word? What other word do you remember? Come on, come on. Burger, very good, thank you. Excellent. What else? What else? Okay, French fries, perfect. Excellent, very good. What else? Two more, come on. Come on, Arodi, you can write one or two. Okay. Tia, perfect. Excellent. Okay, very good, excellent. So you have a lot of words, okay, so from one side and the other side. Excellent, thank you. Salad, very good. And we can teach, you know, that we start making this research inside your mind, we can get and get and get more words, more and more and more. Okay, very good. Lemonade, excellent. Okay, so we have these brainstorm awards because we are going to start our unit talking about food. So if you have your book, you can open your book. Water, okay, that's a good one, Jose Leon, water. And that's the first unit that we have there, okay? So
Comparto el libro, me regreso, sorry. So, this is the first one, module one. Okay, yes, Alan Cherry, Cherry Pie, very good. Okay, thank you. And this is module one. We're going to talk about food and drinks. And so here we have a classification of these food and drink products. Okay, thank you, Ashley. Thank you, thank you. Gracias por avisarme. Thank you, Ashley, about Hime. Thank you. So, let's go there. We are on page 5. Vuelvo a repetir, si no tienen su libro todavía con ustedes, por favor, yo lo sé que estamos en esta semana de ir adquiriéndolo. Recuerden anotar todo, las respuestas, la información en libreta, y eso es lo que hoy van a compartir o mandar de evidencia en EDUCAP, su libreta. Quienes tengan su libro, pues ya son las páginas del libro, ya saben, más actividades extras que tengamos en libreta, pero quien no cuente todavía con su libro, recuerden que vamos anotando. Como cuando hacíamos que no contábamos con un libro, que todo era anotar en libreta, entonces ya estamos acostumbrados. So let's do the first one. Okay, the vocabulary, label the groups. Remember que label es como acomodar a los grupos que tenemos ahí. So that's the instruction, label the food that we have there. And so we have the drinks section, fruit and vegetable section, meat, poultry, fish and seafood. Poultry, ave, todo lo que tiene que ver con ave sería poultry, dairy products and other. So we have group A, group B, group C, D and E. So I need that we organize these groups with the correct name. Drinks, fruit and vegetables, meat, poultry, fish and seafood, dairy products and all there. So please, can you order there and tell me what do you think? For example, group A, we can identify there grapes, cauliflower, tomatoes, peppers. Group B, we have butter, milk, cheese, yogurts. Okay. Okay, very good, Ashley. E, you say that it's drinks. So let's see. Okay, perfect. Very good. Thank you. Okay, is number 2A, fruit and vegetable. Okay, perfect. Okay, so then we have okay, D is group 3. Okay, meat, poultry, fish, and seafood. Very good. So, dairy products and others. Dairy. Okay. Okay, thank you, Ashley. Gracias por avisarme por tus compañeras. Gracias, muy amable. Okay, and 4 is B. Okay, very good. Excellent. And so, other. Okay, so we remember fruit and vegetables, no problem. Dairy products, hablamos de productos lácteos. Other, cuando hay un conjunto de varios. Meat, poultry, recordemos que es aves. Fish and seafood and drinks. Okay, very good. Now that we organize these products related to food and drinks. Now, let's remember names and pronunciations. Now, we have here and let's listen. If there is any new word that you have never seen, please remember, write
on your notebook, please. If there is a new word that you don't remember, please write on your notebook. Okay, so let's listen. Remember, practice where you are. So let's start. Fruit and vegetables. Peppers. Cherries. Pears. Grapes. Beans. Cabbage. Tomatoes. Cauliflower. Okay, fruit and vegetables. Now, beef, dairy products. Cheese, yogurt, milk, butter. Okay, now see other products. Bread, eggs, rice, cereal, pasta. Okay, drinks. Coffee, tea. Orange juice, lemonade. Okay, and finally, meat, poultry, fish, and seafood. Beef, lamb, chicken, codfish, shrimp, tuna, salmon, trout. Okay, new words here. New words here, probably, that we have. Trout in fish and seafood. Trout, este que está aquí en el centro, puede ser el más desconocido. Trucha, tenemos trucha. Recordemos que beef sería como ternera, lamb, cordero, chicken, hablamos de pollo. Codfish, bacalao, ¿sí? Codfish es el bacalao, que es muy, pero muy costoso ahora, y en Navidad se hace bacalao a la vizcaína, entonces codfish. Shrimp, camarón, tuna, recordemos que es el atún, salmon, no hay tanto problema, pero trout, Trout. Trout. Es trucha. Codfish. Codfish es bacalao. Creo que serán las dos más desconocidas de todo el vocabulario. So, all the others would are so easy to identify, but probably for here, meat, poultry, fish, and seafood is not common, the codfish in English, the trout. And I think that they are new words. Entonces, please, new words, remember, las anotamos porque muchas veces decimos, ay, qué fácil, sí me acuerdo, pero para próxima semana que nos toque clase, a lo mejor se nos olvidó. So, be careful on that. Okay, so we have here the vocabulary that we are going to use in our module one. Okay, so now, listening, please. Listen to Tim and Julie. Which foods and drinks? A ver, perdón. Jime, la libreta que yo recuerde es rayada. Si no, los demás me corrigen, por favor. Que yo recuerde es rayada. Si alguien me puede decir si estoy en lo correcto o ya me equivoqué, pero yo que recuerde, es rayada. Ok, de nada, Jimé. So, which foods and drinks do they like and no like? So, we have a he, Julie, Tim, likes, dislikes. So, we're going to listen and we are going to organize the milk, the chicken, the cherries, the tuna, cheese, eggs, beef, and the cabbage. Okay, so let's listen about Tim and Julie. I really like meat, like chicken and beef, but I don't like cheese or milk.
Oh, and I hate cabbage. It's horrible. I love fruit, especially cherries. I also like eggs and cheese, but I can't stand tuna. Yuck! Okay, can you identify likes for Julian, Tim, and dislikes? I repeat for a second time. Okay, so let's listen. I really like meat, like chicken and beef, but I don't like cheese or milk. Oh, and I hate cabbage. It's horrible. I love fruit, especially cherries. I also like eggs and cheese, but I can't stand tuna. Yuck! Okay, so what do you think? Likes. What does Julie and Tim like? What does Julie like? What does Tim like? Can you help me with that? Do you identify or you remember? Teacher, can you repeat, please? Oh, can you give me your ideas? What do you think? Can you repeat? Okay, perfect. So let's start with Tim, and I stop when Tim finishes speaking. I really like meat, like chicken and beef, but I don't like cheese or milk. Oh, and I hate cabbage. It's horrible. Okay, so Tim start. I like meat, like... Can you catch? What does Tim like? Okay, chicken. That's correct. Okay, and beef. Perfect. Chicken, beef. Excellent. And he doesn't like or dislikes milk. Perfect. Okay. Okay, very good. Excellent. Perfect. Okay, now let's listen about Julie. I love fruit, especially cherries. I also like eggs and cheese, but I can't stand tuna. Yuck! Okay, so Julie likes... Okay, very good. Thank you. Cherries. Okay, eggs. Perfect. And cheese. But he doesn't like, that's correct, Elian, Jose Elian, the tuna. Okay, very good. Perfect. Excellent. Very good. Okay, remember, at the beginning it's difficult, but then that we listen two or three times is easy. Very good. Okay, so let's go to the next one. Over to you. Please, can you write on your notebook? I like, I love, I don't like, I hate or can't stand. About the food and drink, please. For example, I like beef, I love apple, I don't like chicken. Sí, okay. Si está en su libro, recuerden que en el libro lo redactan. Si no tienen su libro, entonces pues vamos en libreta. Sí, lo que ya está en su libro, tienen su libro, anótenlo en el libro. Quien todavía no tiene el libro, en su libreta, por favor. I don't like, I hate,
Recordemos, hate tiene que ver con odio. And can't stand es como el que no soporto, no tolero. Okay. So I write on the board, I like fruit, I love beef, I don't like chicken, I hate papaya, for example, no? And you're going to have there your information, okay? So, ready, okay. Can you share with us, Elian? ¿Puedes compartir con nosotros your likes and dislikes? Okay, Jimena. Thank you. I'm going to read about Jimena. I like milk. I love cheese. I don't like codfish. And I hate stunt tuna. Okay, very good. Excellent. Thank you. Thank you, Jimena. Somebody else? Elian said that he had finished, so Jose Elian, you can share with us. Somebody else? Who else wants to share? ¿Quién más quiere compartir sus? Okay, thank you, Leon. Of course, thank you. I like cabbage. I love pasta. I don't like peppers. I hate salmon. Okay, very good, Leon. Thank you. Somebody else? Probably Mauro. Oh, Jimena. Tania, oh, Ashley, Alan, Arodi, what do you think? No more, no more ideas about your likes and dislikes. Thank you, Ashley. I like fruit. I love cherries. I don't like tuna. I hate pumpkin. Okay, very good. Thank you, Ashley. Excellent. Okay. Alan, thank you. I like grapes. I love coffee. I don't like tuna. And I hate butter. Okay, very good. Thank you. Excellent. Nice participation. Thank you. Okay, very good. So let's continue. So let's turn on the page.
Okay, and now we go to start our unit. And we are have there food art. And so we are going to work through vocabulary, structure, grammar. Then we're going to read and listen. And then we're going to finish by try to speaking and writing. And if we have time, we can watch a video. So let's go to start with the vocabulary. Okay. Listen and say. Okay, I think the majority of this food is so common, so let's listen. Banana. Lemon. Carrot. Broccoli. Strawberry. Onion. Cucumber. Orange. Potato. Celery. Okay, celery. Celery probably is a new one, but it's too easy to recognize. It is a so famous apio, no? The celery. Okay. So let's see. Jimena, thank you. Jimena, Asturias. I like grapes. I love coffee. I don't like cabbage, and I hate peas. Okay, very good. Okay, excellent. So now that we have this vocabulary that is so easy, we can go to the next one. Which of these foods do you see in the picture on the right, please? Look at these two sculptures that we have there. And probably, I suppose, they are made of food. So, what do you think? Which food were used in these sculptures? What do you think? Can you try to imagine according to the colors, probably? The food that was used in these sculptures. What do you think? Okay, Julian, the lemon, orange, celery. Okay, thank you. Alan, okay, the orange. Okay, very good. Also, I agree with you. By the colors, no, that we say the orange, probably the lemon. The celery, it could be, okay, very good. So let's discover that information. Okay, so, okay, but we don't have here. Okay, so let's listen. I can see oranges and lemons. Okay, oranges and lemons. You were right, oranges and lemons. Okay, so before we go to this, let's go to the structure. Okay, as you remember, countable and uncountable nouns are some and any. Okay, so it's so good that we remember all of this information. Okay, so remember, nouns. ¿Recuerdan ustedes los sustantivos? Nouns. Recuerden que les dije, por favor, esa palabrita es importante to remember the nouns. And remember that we can count or uncount. Recuerden que se clasifican en si los podemos contar o no los podemos contar. Eso es principalmente. Y al identificarlos ya podemos escribir nuestras oraciones. Y ahí viene el uso de a, an, some, and any. So we have here the information. Countable nouns, nouns we can count, a banana, an apple, two bananas, some bananas, okay. And uncountable son aquellas que no podemos contar. Entonces, son milk, algo de leche, porque no podemos decir una leche, one leche, tendríamos que especificar o es un frasco, o una botella, o un litro, o un vaso. Siempre hay que especificar para poder contar más o menos. Ahora, we use a an for singular uncountable nouns. There is an apple,
And we use some in affirmative for uncountable nouns and for plural countable nouns. Este es lo bueno del some, que sabemos que es cuando queremos decir que hay algo, pero no podemos especificar la cantidad. Y se puede usar tanto con los contables como los contables. There is some rice. Hay algo de arroz. We have some strawberries. Tenemos algunas fresas. Pero no podemos especificar porque puede ser que estoy lejos o que rápidamente abrí el refrigerador y cerré o la alacena, etcétera, y nada más digo, hay algo, ¿no? Pero que podemos ya sea guisar o comer o etcétera, pero nada más digo en general, de que hay, sí hay algo, pero no puedo decirte si son kilos o si son 5, son 10, son 20, porque nada más es así como de manera rápida, no voy a ir exactamente a ver cuánto. Es cuando usamos some y se usa para contables y no contables, es el beneficio de tener some, que podemos usarlo con ambos. Y nada más mencionamos que sí hay, que hay algo. Y luego tenemos any. Negative and questions. Únicamente lo podemos ocupar en negación y en pregunta. Chicos, por favor, eso es algo muy importante. Que ustedes vean que únicamente si la oración es negativa o si la oración es afirmativa, interrogativa, es cuando la podemos ocupar, nunca lo podemos usar en afirmativo. Es algo que les pido que ahí recuerden, anoten o marquen, como dice ahí. Negative and questions for uncountable nouns and plurals for countable. Con ambos se pueden usar, pero únicamente si voy a negar, there aren't any eggs, como que si fuera una doble negación. Ya usamos el aren't, pero otra vez vuelvo a poner que any, o sea, no hay nada de huevo, sería como para nosotros la traducción. Do we have any pasta? Y aquí sería, ¿tenemos algo de pasta? Entonces vean que para nosotros cambia su significado. Entonces, para que tengamos ahí ese cuidado, por favor. ¿Ok? Cualquier duda me avisan para que entonces si no lo vemos en pizarrón, escribimos ejemplos por si no quedara claro. Se supone que esto ya lo estuvimos usando, pero puede que surjan dudas. ¿Ok? Y también podemos usar some cuando ofrecemos o cuando queremos solicitar. Would you like some cake? Can I have some water, please? Podemos verlos en preguntas, el son, porque casi siempre es en afirmaciones, pero de este estilo, si ofrezco, ¿te gustaría algo de pastel? O quiero yo pedir, can I have some water, please? Sobre todo esto en las conversaciones en los restaurantes, eso es lo que se usa mucho. Ok. Questions, dudas, si algo surge, por favor, pregúntenme y volvemos a explicar cuándo se debe de usar a, an, etcétera. Pero creo que parece que no. Ok, very good, Jimena. Thank you, Alan. Ok, so, let's do exercise 2. Which of the foods on the right are countable or uncountable? So, we have C, countable, U, uncountable. So, can you tell me, please, or can you remember? Countable, uncountable, what do you think here? So we have the banana, the lemon, the carrot, the broccoli, strawberry, onion, cucumber. So what do you think there? What do you think is countable? For example, banana. Can we count? ¿La podemos contar? We can say yes, countable. Okay, then lemon, what do you think about the lemon? Countable or uncountable? You, uncountable, let's check. No, it says it's countable, okay.
Recuerden, si podemos tomar y decir one, two, three, así tan fácil, perfecto, va a ser contable. Si es complicado, tengo que especificar o etcétera, entonces se va a volver incontable. The next one, carrot. Countable, yes. What about broccoli? Uncountable, yes, uncountable, porque tengo que decir que me da un racimo, tendría que esto dividir en racimo, como le llamaríamos, o florecitas, o etcétera. Está difícil de, entonces es uncountable. Strawberry. Ok, very good, thank you. That's correct, countable. What about onion? Yes, very good, thank you. What about cucumber? Ok, very good, that's correct. What about the orange? Yes, that's correct, very good. And potato is the same. And what about the celery? Yes, uncountable. Very good. Excellent. That's perfect. Very good. You got a 10. Perfect. Okay, so let's do the next one. Okay. Fill in. And some or any. Okay, please. So let's do it. Read carefully. And let's do it. En lo que ustedes van, que ya están anotando, o si tienen su libro, lo están realizando, recuerden, a o an no únicamente es, comienza con vocal o consonante. Recuerden que si también suena a vocal y consonante, porque el inglés luego son las trampas que nos coloca, que muchas veces no suena como vocal o consonante, y entonces puede que ahí nos equivoquemos. Entonces tengan mucho cuidado ahí para saber cuál es el correcto que debo aplicar. So read carefully. So let's take 2 minutes that you answer, and then we start checking, please. So, if you have one answer, you can share. If you have one answer, you can share. What do you think? You can tell me, okay, teacher, number 8 is blah, blah, blah. Oh, no, number 1 is that, number 4 is. Okay, you can tell me, you can share the answers. Recordemos, participo. Me equivoco, no hay problema, corrijo, no existen taches, corrijo,
Y nada más que tengo que hacer, ser más observador, rectificar dos o tres veces, etcétera. Number one is some and any. Okay, there is some tea. Very good. But there isn't any coffee. Okay, very good, Alan. Excellent. Very good. Okay, thank you. Do you want? Let's see. Number two, that somebody say some and somebody say a. So let's see. Do you want? Okay, do you want a banana? Okay, very good. A banana is singular and we can count. So do you want a banana? Okay, perfect. Thank you. Okay, thank you. Number three, there are and somebody says any, so let's see. No, any, no, some. Okay, so let's see. Okay, very good. Thank you, Alan. Also, some. Recuerden que any siempre va a ser cuando haya pregunta o haya negación, únicamente. Aunque en la pregunta para nosotros suene como algo, pero recuerden que es únicamente para negar. Y en la pregunta cambia, pero únicamente las usamos en negación y en pregunta, en. Okay, is there any milk left? Okay, very good, thank you. Okay, vamos a ver. So, number five, and some, let's see, there are, no, some, it could be the opposite, okay. Number five is some and any, number five, some and any. Okay, and perfect. Okay, there are. Recuerden que si dice are, no podemos usar and o a, porque recuerden que hablamos que es uno, una. Esos detallitos anótenlos para que no se les quede ahí como que por qué lo tuve incorrecto. Y apple, como comienza con vocal y tiene sonido vocal, apple. Entonces tiene que ir an. Son detallitos que se nos van. Yo sé que lo saben, pero luego a la hora con unas veces es las prisas o tenemos otras ideas de repente que se nos atraviesan en lo que estamos trabajando, etcétera. Y luego nos sucede, por eso ven que luego les digo, concéntrense, lean varias veces con esa idea, ¿no? De repente vamos en que, ay, que no hice esto, no entregué esto a tiempo, ay, ¿qué debo de buscar? Y más las cosas personales, ¿no? Que en casa, que etcétera, varias cosas. Pero entonces, nada más es, sean muy observadores, muy, muy, muy observadores. Confirmen dos, tres veces la respuesta.
Okay, number six, any? There aren't any carrots, but there are. Thank you. Some, okay, let's see. Some potatoes, okay, very good. Excellent, thank you. What do you think? Seven and eight, ten. Seven, can I have orange juice, please? Some, okay, very good. ¿Se acuerdan que solamente si lo pedían o lo ofrecían era cuando utilizamos some? Porque casi todo es para afirmativo, pero si se solicita o se ofrece es cuando usábamos some. Sorry, but there isn't. Yes, any. That's correct. Thank you. And number eight, would you like a coffee? Let's see. It could be. Okay, no puede ser porque café. Todo el mundo se va a imaginar. Casi todos van a decir en taza. Habrá quien se imagine el grano. Habrá quien se imagine ya este preparado, etcétera, tantas cosas, por eso es que no puede ser. Ok, very good, excellent. So, let's go to the reading. Reading and listening. Read the saying in the first sentence. In the text, what do you think it means? Ok. Lemon art, French style. When life gives you lemons, make lemonade. The saying goes. Para nosotros en español, muchas veces hemos escuchado esto. Si la vida te da limones, haz limonada. ¿No? Que es así como el dicho. So, tres significados ese dicho. A. You must turn sour things into sweet things. Sour, ácido. Sweet, sabemos que es dulce. B, you should make the most of everything. O C, you should be grateful, agradecido, to what you have. ¿Cuál sería el verdadero sentido de este dicho? Si la vida te da limones, haz una limonada. ¿Cuál creen que sea realmente ese dicho? Número uno. ¿Debes devolver todas las cosas ácidas en dulces? Número dos, ¿debes hacer lo mejor de todo o lo más en todo? Y tres, ¿debes de ser agradecido por lo que tienes? ¿A cuál le suena eso de si la vida te da limones, haz limonadas? Tenemos aquí que be and see. Ok, be is correct. So, it's be. Debes de hacer lo más de todo o lo mejor de todo, ¿no? Eso es como lo que nos da ese dicho que yo luego me acuerdo que lo he escuchado y suena chistoso, pero hay que buscarle a la vida real lo que aplique. Ok, so, let's go to the reading. So, let's listen. Quien tenga su libro puede seguir la lectura. Quien todavía no, bueno, está aquí en la pantalla, pero vamos a escuchar. So, listen and read. Lemon art, French style. Lemons are great fruit. You can make lemonade and desserts from them, or even use their juice for cooking or in salads. When life gives you lemons, make lemonade, the saying goes. In the beautiful and picturesque seaside resort town of Menton, in the south of France, people make a lot more than just lemonade with their lemons. Believe it or not, they make art and have a lot of fun doing it. Every February to March, the people of Menton celebrate their lemons and oranges with a three-week-long lemon festival that attracts over 200,000 visitors.
Artists design and create amazing giant statues for the festival, using over 145 tons of lemons and oranges. The artists make everything from giant bananas to dinosaurs, and some of the statues can measure more than 32 feet tall. There is a daily citrus exposition where people come to see the amazing creations and buy local products made from oranges and lemons. On Sundays, floats carrying the citrus statues go through the town in the parade of golden fruit, and on Thursdays, crowds gather to watch colorful night parades with music and dancers, as well as fireworks. Each year, there is a different theme, and the creators let their imaginations run wild. Whether you like food and art or simply need some vitamin C, Mentone is a pretty good place to be in February and March. If you want to experience the festival next year, visit www.fetducitron.com and book your tickets online, as places for each event go fast. Okay, so we have here the idea of if we have lemons, make a lemonade. So what is the text about? The general idea. ¿Cuál sería la idea general del texto? What do you think? ¿Dónde encontramos cuando nos toque? Porque siempre va a haber que la maestra, y en español y en inglés, nos van a preguntar. Idea general de lo que acaban de leer. Siempre, siempre váyanse a la primera párrafo. Ahí viene la idea. Entonces, comienza con el dicho. Entonces, bueno, no podemos decir, no, pues que vas, habla sobre cómo hacer limonadas. No, entonces seguimos leyendo adelante. In the beautiful and picturesque seaside resort town in Mentone in the south of France, people make a lot more than just lemonade with their lemons. Believe or not, they make art and have a lot of fun doing it. Ahí vendría como la principal idea. ¿De qué se trata el tema? De que hay personas que hacen arte con los limones. Entonces sería así como general. Ok, that people make art with the lemons. Sería así como muy general. Entonces siempre cuando les pregunten, idea, ¿cuál es la idea principal? Siempre viene en el primer párrafo o nos ayuda muchas veces leer la primera oración de cada párrafo. Esto está muy cortito, así que viene en la primera, pero en la segunda ya nos hable de que hacen un festival de limones. Esa podría ser a lo mejor otra posible segunda idea. Ok, there is a lemon festival in Mentone. Y ya, justo. Entonces, para que en la próxima que escuchemos al maestro decir, ok, the main idea, la idea principal, o what do you catch, o qué captaron, siempre váyanse por la primer párrafo o las primeras oraciones de cada párrafo. Y entonces ustedes acomoden a, para no leer toda la oración, ¿qué explico? Pues lo más importante, para que no sientan eso de que no comprendí toda la idea, todo lo que escuché, y me van ahorita a preguntar de seguro. Entonces, en lo que ustedes van leyendo, identifiquen. En el primer párrafo debe de venir la idea, el primero introductorio, o cada primera oración de párrafo, es del donde nos dice de qué va a hablar todo el párrafo. Entonces, ese es un consejo que les doy, en que ustedes tengan identificado cuando estemos con una lectura para que estén listos por si la maestra le encanta preguntar. Ok, what do you catch? ¿Qué captaron? What do you understand? ¿Qué entendieron? O the main idea, ¿cuál es la idea principal? Ok, so it's so nice to discover that with the lemons, they can produce art. And that there is a festival where the people can see this daily citrus exposition, not just lemons, also they use the oranges. So I think it's so interesting. So let's do the next exercise. Okay, read the text and complete the sentences.
Please, I need that you read and try to complete the sentence. Menton is, recuerden que Menton is a town, could be, or a small city that is in the south of France. So where is Menton? Every spring, artists make, people come to see, and after the parade, recordemos parade, desfiles. So please, if you can complete, and you can write the answer, los que tienen en su libro ponen la respuesta, los que no, pues, en libreta mientras. If you want to do that, please. Any word that you don't understand, that is new, please ask me. Cualquier palabra desconocida, no duden en preguntarme, please. If there is an unknown word. Recuerden, perdón que los interrumpa, espero no distraerlos mucho, entré a lo que voy hablando, que todas estas actividades de lectura, de comprensión, son muy, muy utilizadas para evaluarnos nuestro nivel de inglés. Así que siempre que lo practiquemos, todo lo que viene en el libro es con la idea de irnos preparando, ir practicando para ese momento de tienes que hacer un examen para ver tu nivel de inglés. Entonces, recuerden aquí, ¿qué es? Inmediatamente captar la idea e ir buscando, ¿sí? Dentro, rápidamente en la lectura. Si más o menos recuerden qué parte de la lectura estaba la información, si no, inmediatamente comienzo a leer rápidamente, voy rum, 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 como maquinita, pum, 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 y donde encuentro una palabra que tenga que ver, ahí es donde me paro y busco cuál sería la respuesta. Entonces, so we have Menton is... Entonces, aquí nos están hablando sobre el pueblo, todos nos están preguntando qué es lo que es Menton.
Entonces tengo que ver dónde encuentro la información. Entonces, rápidamente, si voy a la primera, so we have Menton. Puede ser que aquí en todo esto ocupe y un poquito más abajo. Entonces, Menton is, ¿qué es Menton? Is a picturesque seaside resort town in the south of France. ¿Sí? Es un pueblito muy pintoresco en la costera o en la costa en el sur de Francia. Entonces, ya ahí con eso puedo completar la primera. Así es, Seaside Town in the South of France. Entonces, muchas veces recordemos que aquí la plataforma nos va a tener una respuesta específica, pero nosotros pudimos haber agregado: It's a beautiful and picturesque seaside resort town in the south of France. Aquí nos quitan algunas palabras o pudimos haber puesto mucho menos. Menton is, Menton está, también pudimos haber puesto en el sur de Francia, nada más. In the south of France. Entonces, ahí puede haber varias respuestas. Recuerden que aquí la aplicación o el libro nos maneja solo una, pero vayan ustedes viendo. Ok, so. Every spring, over 2,000 people come to Menton Farm. ¿Alguien ya encontró esa? People come to Menton Farm. ¿A qué vendrá la gente a este pequeño lugar? Yes, the Lemon Festival. Ok. The Lemon Festival. Alan, very good. Ashley, very good. That's correct. Three, artists make statues with. Yes, very good. Lemon. And oranges. Aquí nos pusieron la cantidad específica, but in general is lemon and oranges. Very good. Four, people come to see the artist creations at the where they go to see this creation. Menton, ok, but so general is Menton, but specific Citrus Exposition. Hay una como exposición en donde ellos van y ven esas creaciones, pero así muy general sería, puede ser también Menton, ok. Five, after the parades on Thursday, people watch. After just Thursday, after the parade, the people watch at night. Yes, the fireworks. Colorful parades, but after the parades, después de esos desfiles, colorful parades, they watch the fireworks. Ok, fireworks. Ok, very good, excellent. Muy bien, cada vez en menos tiempo van encontrando las respuestas. Recuerden que eso es muy, muy, muy importante, que encontremos en menos tiempos las respuestas. Ok, very good. So, now let's do this
Speaking and writing. Read the test again and make notes under the headings, your notes to present the festival to the class. Ok, esto lo vamos a darnos una idea para que ustedes en su libreta redacten the following information. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un momentito qué es lo que nos vamos a dedicar. That you are going to write about a food festival that you have assist, that you have here, or that you watch a documentary, or you listen from the news, or now from the social networks, probably, donde ustedes hayan escuchado, o a mejor les tocó ir a cualquiera, a mejor no es un festival como tenemos aquí de desfiles, pero a lo mejor una vez se puso una exposición en donde expusieron ciertos productos, a lo mejor fue puros lácteos, o a lo mejor fue pura fruta, etcétera. Y si no han acudido o visto algo como tal, bueno, ustedes pueden imaginarse, ¿no? Eso es lo que vamos a llegar a escribir. Y vamos a ocupar lo que nos ponen aquí del libro. ¿Cómo puedo ir a empezar a tener esas ideas? Ok, entonces tenemos aquí notes. Ok, iniciaríamos con name of the festival. Podemos inventarle el nombre o si sabemos, porque vamos a ese festival, a esa exposición, the place, en donde está, date, cuándo es que se presentan, reason, cuál es la razón de que aquí es para celebrar y qué podemos hacer ahí, ya sea qué es lo que vemos, visitar, comprar productos locales, ver que hay un desfile de frutas doradas, ver los desfiles en la noche con bailarines y fuegos artificiales. Así es como empezamos nosotros a elaborar nuestra redacción, chicos y chicas. Con ideas primero las vamos anotando así y luego ya de esas ideas podemos empezar a estructurar nuestro párrafo con tal que nos quede como la información que nos van a poner. Entonces, así ustedes van a pensar sobre un festival de comida que hayan asistido, o si fue una exposición, o si ustedes iban en algún lugar y vieron ahí en un pequeño pueblecito, en un pequeño lugar que se puso un stand, ¿sí? Y sobre ese escriban, y ya ustedes, si no tenía un nombre como tal, le pueden inventar, crear, etcétera. Y entonces vamos a ver aquí, para que ya los deje yo que se concentren, una idea. Vamos a escuchar este. The Montan Lemon Festival takes place every February and March in the town of Montan in the south of France. People celebrate their lemons and oranges. It is a huge event with a different theme every year. You can see artists creating giant sculptures made from oranges and lemons, visit the citrus exposition, and admire the statues, buy local products, and watch the parade of golden fruit. There are also night parades with dancers and fantastic fireworks. Ok, entonces por aquí me preguntan, si no he ido a ninguno, ¿lo puedo inventar? Claro que sí, Ashley, ahorita puedes tú planear que a lo mejor tú has ido a uno en donde son de puras fresas o puras bayas, y puras fresas, etcétera, cerezas, ciruelas, todo ese tipo, o alguien que ha ido a puro de apícola, ver que luego es apícola puro de miel o avícola puro de de granja, etcétera. Hemos escuchado, hemos visto, y sobre eso ustedes redacten. No va a ser tan grande como el que ahorita vimos, lógico, pero que sí tenga, ¿cómo se llama?, en dónde está y principalmente qué puedes hacer ahí, tanto que puedes ver y qué puedes hacer. Entonces, estos últimos minutitos, que son 7, empiecen a listar así sus ideas y luego comiencen a elaborar sus oraciones, así como vimos la redacción que leímos sobre menta, ¿sí? Entonces, no va a ser tan grande, lógico que no va a ser tan grande, pero ya vieron que mediante las ideas, como dice Ashley, no he ido a ninguno, pero puedo inventar, entonces le ponen un nombre, que a lo mejor en Atlixco hay el festival, Apple Festival, ¿sí? O puede ser
Peach Festival, no sé, o si no van a hablar de Meat Festival. Ok, recuerden que de inglés la compartimos con lenguaje y comunicación, ¿se acuerdan que es de esa disciplina? Entonces, la que ocupen con lenguaje o comunicación, lo que tenga que ver, o con habilidades digitales, con esa, recuerden que ustedes pueden dividir esas libretas para que ustedes puedan ahí seleccionar en qué libreta es. Entonces, ahí con la de comunicación, esa también ahí van incluyendo inglés. En lo que ustedes comienzan a redactar, Sara, ahí voy a ir pasando lista. Entonces, voy a ir nombrando. Ya saben que present o me anotan en el chat. Entonces, comienzo. Melanie Bonilla. Ay, sí que andaba con problemas. No, pero sí estaba. Ok. Yo voy con Nicole Cabrera. Thank you, Nicole. Jimena Elizabeth. Thank you. Tania Chávez. Thank you. José Lian Pérez. Thank you. Luego me voy con Mauro. Mauro Salvador, Mauro. Si no, me voy con Arodi. Thank you, Arodi. Luego me voy con Ashley. Present. Thank you, Ashley. Then Luca. Thank you, Luca. Then I go with Jorge Luis. Oh, ya no está Jorge. And then I go with Jimena Tejeda. Jimena Asturias, estás ahí. Y me falta aquí agregar a Sara. Ok, thank you, Jime. Y me falta agregar a Saraí. Stephanie Saraí. Ok, thank you. Nadie más me faltó. Creo que no, de los que están presentes. Ok, entonces todo lo que trabajamos hoy, chicos, chicas, del libro, las páginas. Quienes tengan el libro, le toman, ya saben, la captura, que todo esté contestado, por favor. Quienes no tienen el libro, su libreta, lo que hayan anotado. Y aparte, los que tienen libro, no olviden compartir lo que hayan anotado. Si fue, por ejemplo, la lluvia de ideas, ahorita su pequeña redacción del festival o el lugar donde hay una exposición de comida que ustedes hayan asistido. ¿O que inventaron? ¿Quién faltó? Alan, sí. Alan. A ver, déjame ver. Aquí, Montes Sánchez, Alan. Gracias, Alan. Ya te puse tu asistencia. Perfecto. Gracias, Alan. Es como apenas empiezo a hacer mi selección de los alumnos que están en avanzado. Entonces, no te marqué aquí, pero ya te puse tu asistencia. Gracias, Alan, por avisarme eso también. Entonces, eso sería. Ahora, en EduCap, puede que no que el grupo aparezca terceros
con Miss Ali. Entonces, ustedes ahí es donde suben la tarea. ¿Se acuerdan que como la maestra Indaita, como era su grupo, estaban con ellos, pero ahorita en tercero, como es un solo grupo y lo dividimos, puede que esté mi nombre que aparezca para tercero o que aparezca el nombre de la profesora Ali. Entonces, si no aparezco yo, lo suben su tarea con la maestra Ali, con tal que diga inglés en tercero, y si está la maestra Ali, Ali Yael, entonces con la maestra Ali, ahí suben la tarea. No se apuren, yo ya después entro y la voy revisando. Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, chicas, nos estaremos despidiendo. Gracias por tu participación. Me encantó que participaran. Invito a los demás que igual participen, participen, y a ver si lo hacemos cada vez más oral. Pues eso sería todo. Cuídense mucho. No olviden subir su tarea, por favor, Educa, ahora sí es importante. Y nos estamos viendo próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, goodbye, Jime, Ashley, igualmente, bonito día.